El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó con 26 votos a favor una resolución en la que condena la represión del gobierno de Nicaragua en contra de los precandidatos presidenciales, opositores y medios de comunicación independientes, y exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos. La resolución se aprobó con más de 2/3 del total de los Estados miembros. Únicamente Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas votaron en contra de la resolución, y hubo 5 abstenciones por parte de Honduras, México, Argentina, Belice y Dominica. La aprobación de esta resolución superó los 20 votos a favor que tuvo la resolución de la Asamblea General de la OEA de octubre de 2020, en la que se instó al gobierno de Nicaragua a realizar reformas electorales que aseguraran un proceso electoral justo, libre y transparente. La resolución estipula la realización de 2 informes de parte de la Secretaría de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General de este organismo. El representante de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó la realización de la reunión urgente del Consejo Permanente y dijo que no aceptaba la resolución, que para el Estado de Nicaragua no es vinculante al calificarla de injerencista. El Consejo Supremo Electoral, controlado por el sandinismo, confirmó la acreditación de 8 partidos y alianzas políticas en las elecciones del 7 de noviembre próximo. El Consejo Electoral informó que este lunes 14 de junio entregó las credenciales a la Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional, Alianza Ciudadanos por la Libertad y al Partido Liberal Constitucionalista. El órgano electoral aseguró que en los próximos días entregarán las credenciales al Partido Alianza por la República, Partido Liberal Independiente, Partido Alianza Liberal Nicaragüense, Partido Camino Cristiano y al Partido Indígena Yátama. La Alianza Ciudadanos por la Libertad es reconocida como el único partido opositor que sigue dentro de la contienda electoral, pese a que sus precandidatos Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz y los aspirantes que habían iniciado el proceso de inscripción en este partido, Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga, están detenidos de manera ilegal por el régimen. Victoria Cárdenas y Berta Valle denunciaron que sus esposos, los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, están desaparecidos, ya que no tienen mayor información sobre ellos y tampoco se les ha permitido verlos en el complejo policial Evaristo Vázquez, donde presumen que se encuentran detenidos. Cárdenas valoró que su esposo fue secuestrado y expresó que teme por su seguridad, mientras que Valle señaló que Maradiaga es acusado de delitos absurdos, producto de una campaña de desprestigio en su contra. El defensor internacional de Maradiaga y Chamorro, el abogado Jared Genser, advirtió que el régimen de Ortega violó al menos 10 derechos de sus representados, lo que deja al descubierto la impunidad con que opera. Genser denunció que Maradiaga y Chamorro han estado detenidos sin poder acceder de inmediato a su abogado. En el caso de Juan Sebastián, su propio abogado ha desaparecido. Además, ninguno de los dos recibió una audiencia pública y justa, ya que ambos fueron presuntos culpables y no inocentes, como exige la ley, al ser prácticamente condenados a 90 días de cárcel, a pesar de no haber sido condenados por un delito. El Poder Judicial orteguista dictó prisión judicial de 90 días a 10 de los 15 opositores detenidos en las últimas 2 semanas. El expresidente Enrique Bolaños Gayer falleció a las 11:05 de la noche de este lunes 14 de junio, a los 93 años de edad, confirmó su familia, que no reveló la causa de su muerte. La salud del exmandatario estaba quebrantada desde agosto de 2020 y permanecía bajo estricto cuidado médico. Bolaños fue presidente de Nicaragua entre 2001 y 2006, y en 2007 se retiró de la política al dimitir como diputado constitucionalista de la Asamblea Nacional, argumentando razones personales. Además, había criticado la asignación de una diputación constitucionalista al presidente saliente, producto del pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. A Enrique Bolaños se le recuerda como un antisandinista tenaz desde su presidencia en el Consejo Superior de la Empresa Privada entre 1983 y 1988, durante parte del primer gobierno del Frente Sandinista. En aquellos años fue arrestado en 2 ocasiones y en 1985 le confiscaron todo su patrimonio familiar.
Fue vicepresidente entre 1996 y 2001 y presidente entre 2001 y 2006. Acusó a Arnoldo Alemán por corrupción en el caso conocido como La Huaca, que llevó a la condena del caudillo liberal a 20 años de prisión, aunque la justicia controlada por Daniel Ortega lo exoneró después, a cambio del control de la Asamblea Nacional. La gestión del expresidente Bolaños se destacó por la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos, la creación de zonas francas, la promoción de inversión en el agro mediante el plan de libra por libra y en el perdón del 80% de la deuda externa del país. Bolaños fue sepultado este martes 15 de junio en el cementerio de Monimbó, en Masaya. El Ministerio de Salud reportó por séptima semana consecutiva un aumento de contagios de la COVID-19, con 215 casos nuevos entre el 8 y el 15 de junio, 34 más que en la semana pasada. El MINSA reportó solo una muerte, como lo hace desde noviembre del año pasado en cada uno de sus informes semanales. Las autoridades sanitarias reconocen un total de 7,696 casos y 189 muertes desde la confirmación del primer caso de COVID-19 en Nicaragua, aunque el independiente Observatorio Ciudadano registra 17,630 casos sospechosos y 3,374 fallecimientos atribuibles a la pandemia.